Hola aspirante, soy Ed, alto mando especialista en tipo fuego. Veo en ti un ardiente deseo de victoria, pero no será fácil apagar la llama que mueve el alma de mis Pokémon. ¿Crees que tu equipo y tú tienen lo necesario para vencernos? Demuéstrenlo al calor de la batalla, pero ten cuidado, que te puedes quemar. ¡Comencemos! Y así, señores, empieza un nuevo episodio aquí en la Liga de Shamir Poke. En este caso, el aspirante contra su tercer alto mando, Eddie, especialista en tipo fuego. De primer turno decide empezar con Landorus T. Y de primer turno, Eddie decide lanzar a su Volcarona en el campo de batalla. Intimidación, que le da exactamente lo mismo a este Pokémon, que pega por la parte especial. Veremos qué sucede en el primer turno del combate, señores. Avalancha. Cuidadito, tenía la vallita activada. Lo golpea, lo va a aguantar sobraditamente. De momento, mucho cuidadito con esto. Chicos, ha sido atenuado por la valla. Veremos si lo retrocede. No, danza aleteo. Acaba de subirse el ataque especial, la defensa especial, la velocidad. Mucho cuidadito aquí. Me parece a mí que tenía toda la pinta de ser Scarf este Landorus T. Siguiente turno del combate. Avalancha. Acierta. Golpea a Volcarona. Y cae debilitado en combate. Parece que lo había sacrificado. Mucho cuidado con esto. Regresa la Pokébola. Ya ha bajado el primer Pokémon. Va a sacar a Dante. El nombre de este Darmanitan en el campo de batalla. Mucho cuidado. Todavía puede usar la avalancha. Pero decide guardárselo de momento. El aspirante. Y va a sacar a Rotom Lavadora en el campo de batalla. Mucho cuidado con esto. Y de vuelta le va a venir muy bien. Lo golpea. No le va a pegar nada suave que digamos. Parece que es defensivo físico confirmado por este lado. Golpea. Gana momento. Y saca en turno limpio a Bokuse, el nombre de su Rotom Horno. Cuidadito, dos Rotom diferentes en el campo de batalla. Voltio Cambio lo supera velocidad ampliamente, lo golpea. Vuelve con el alto mando Eddie. Gana momento nuevamente y va a sacar a Volcaño en el campo de batalla. Mucho cuidadito con esto, si tiene un chorro de vapor o fuego, vamos a ver qué pasa acá. Voltio Cambio lo va a venir muy bien, lo golpea. Súper eficaz, mitad de vida, qué golpetazo que le ha pegado. El aspirante gana momento y va a sacar en turno limpio a Tapu Koko. Mucho cuidadito con este Pokémoncito. Electrogénesis en el campo de batalla. No se pueden dormir los Pokémon. Ya saben cómo funciona esto. Recupera un poquito de vida con los restos. Mucho cuidadito. Porque tenemos un Tapu Koko adelante que le puede pegar muy fuerte. Tiene turno del combate. Protección. Va a tantear a Tapu Koko. Veremos si le salta con un ida y vuelta. ¿Qué hará este Pokémon? Chicos, observen esto. Movimiento Z de tipo eléctrico. No se la pensó el aspirante. Veremos cuánto va a aguantar Volcañón. Es verdad que causar protección, pero estamos hablando de Tapu Koko. No es nada sencillo recibir esto. Chicos, Giga Voltio Destructor no se la piensa. Se lo va a lanzar a Volcañón. Va a intentar atravesar la barrera de la protección. Chicos, golpea Volcañón. Veremos cuánta vida le saca a este movimiento. Y lo aguanta perfectamente, chicos. Súper eficaz. Acaba de atuenar ese ataque lo mejor que pudo. Recupera un poquito de vida con los restos. Mucho cuidadito con esto. Está pegando bastante fuerte el aspirante. Siguiente turno del combate. Va a retirar a Volcañón. Se lo guarda. De momento va a sacar a Bokuse nuevamente en el campo de batalla. Rotom Horno. Mucho cuidadito con esto. Voltio Cambio lo va a golpear. No es eficaz. Lo va a aguantar de sobradita. Gana momento y le permite meter un Pokémon en turno limpio. Veremos cuál será su opción, chicos. Entra Heatran. Pokémon que tiene toda la pinta de defensivo especial, como venimos viendo hasta ahora. Siguiente turno del combate. Rayo confuso. Observen esta estrategia que hace mucho que no se ve por aquí, chicos. Está confundido Heatran. Mucho cuidadito con esto. Veremos si se golpea. Heatran confundido, señores. Veremos si el golpe va en contra. No pasa absolutamente nada. Trampa rocas. Esto le va a caer muy pesado el alto mando de tipo fuego. Pokémon que entre el campo de batalla perderá más o menos vida dependiendo de su tipo. Siguiente turno, chicos. Va a retirar Heatran, no lo quiere dejar confundido. Va a sacar al Landorus en el campo de batalla por si se viene un Voltio Cambio. Veremos si lo va a venir o no. Intimidación. Le baja el ataque. Veremos qué hizo Rotom. Despejar. No se la pensó. Chicos, se saca las trampas rocas, que esto le puede caer muy pesadito al equipo del mismo. Pero cuidadito que el Landorus va a ser confirmado que es Scar bastante rapidito. Mucho cuidado con esto. Siguiente turno del combate. Ida y vuelta, se quedó. Le jugó con la contra Pedic, lo golpea. No es eficaz, pero gana momento. Vuelve a esa Pokébola y va a sacar en turno limpio a Heatran nuevamente en el campo de batalla. Cuidadito con esto, chicos. Y acá metió un Divide Dolor. Mucho cuidado con las estrategias.
Está perdiendo vida Heatran, pero recupera un poquito de vida con los restos. Veremos si tira nuevamente el rayo confuso, veremos si se la juega o no. Siguiente turno del combate. Rayo confuso nuevamente, quiere complicar la Heatran la existencia. Veremos si en esta ocasión se golpea a sí mismo o seguimos con las trampas rocas. Chicos, acá estamos en la duda. Heatran confundido, veremos qué sucede. Se golpea, el daño le cae encima, señores, pero recupera un poquito de vida con los restos. De momento lo viene teniendo muy bien esto. Veremos qué pasa aquí en este turno, chicos. Siguiente turno del combate. Volteo cambio, ahora sí que lo tira. Golpea a Heatran, le va a sacar algo más de vida. Aguanta muy bien por esos lados. Gana momento y va a sacar el turno limpio a Mako. En nombre de este Infernape, mucho cuidadito. Ya no está confundido, tóxico. Y lo evita, chicos. La Hax le vino a favor. Recupera un poquito de vida con los restos. Mucho cuidado con esto. Siguiente turno del combate. Va retirado. No quiere llevarse un ataque por la parte tipo lucha. Saca el Andor usted. Muy buena opción. Lo intimida. En el campo de batalla le baja el ataque. Veremos que tiene este poke. Y da vuelta. La veo venir muy bien. Lo golpea. No es eficaz. Gana momento y va a meter un Pokémon en turno limpio. En este caso va a ser Dante, señores. El nombre de este Darmanitan, mucho cuidadito. Aquí ya es un tema de velocidades. Chicos, gana la velocidad. Y de vuelta nuevamente lo golpea. No es eficaz. Gana momento, repito nuevamente. Y le permite meter un Pokémon en turno limpio. Va a sacar a Bokuse. El nombre de este Rotor no en el campo de batalla. Mucho cuidado con el avalancha, que sabemos que lo tiene. Golpea, acierta, súper eficaz. Más de mitad de la vida golpeado en esto. Mucho cuidadito. Siguiente turno del combate. Landor insiste con el avalancha. Golpea Rotom. Y cae debilitado el Pokémon que tenía acceso a despejar. O sea que de momento puede meter las trampas rocas. Siguiente turno del combate. Veremos qué Pokémon va a meter. Va a meter a Mako nuevamente en el campo de batalla. Este Infernape, mucho cuidadito. Siguiente turno se lo va a guardar. No lo va a dejar, pero ni de broma. Y va a sacar a su Rotom. Rotom, lavadora en el campo de batalla. Sofoco no se la pensó. Golpeó por la parte especial. Sorpresita a este Pokémon. Chicos, 41 puntos de vida. Le baja mucho el ataque especial. Siguiente turno, a ver qué tiene por acá. Puño trueno, miren lo que tenía guardadito. Lo golpea, neutral de ataque. Chicos, lo aguanta Rotom. Volteó, cambio. Lo golpea. No le va a estar sacando mucho. Sí le saca bastante, no mucho en exceso. Gana momento y saca a Tapu Koko, que es rápido este Pokémon. Ya saben cómo es esto. Planta la Electrogénesis en el campo de batalla. Chicos, de momento el aspirante pasa a tener el control. Veremos que tiene Eddie bajo la manga. Va a retirar a su Poké, se lo guarda. Va a sacar a Volcano, imagino ya para sacrificarlo, chicos. Entra en el campo de batalla. Volteó, cruel golpetazo por la parte física. Y cae debilitado en combate. Veremos qué Pokémon va a entrar para responder a su equipo. Pierde un poquitito de vida por el recoil. Va a entrar Dante. Mucho cuidado con este. Este es el Pokémon que pega fuerte. Siguiente turno del combate. Cuidadito. Va a retirar a Tapu Koko. No lo quiere perder de momento. Va a sacar a Rotom nuevamente en el campo de batalla. Imagino ya para sacrificarlo, chicos. Envite Igneo. No se la piensa. Golpea fuerte por si había algún cambio medio peligrosito por ahí, chicos. Y Rotom cae debilitado aquí en el combate. Hace que el recoil le va a afectar un poquito. Chicos, pierde un poquito de vida. Siguiente turno va a entrar Landorus T nuevamente para intimidarle. Le va a bajar el ataque. Si este Landorus T no llega a ser defensivo, me parece a mí que el Envite Igneo le puede caer durísimo. Dante usa Envite Igneo. No se la piensa. Va a golpear fuerte por la parte física. Veremos si lo aguanta. Chicos, y lo aguanta. Increíble golpetazo que le pega. Avalancha. Acierta el ataque. Y cae debilitado en combate. ¿Cómo está haciendo tu trabajito el Andor usted, chicos? Vamos a ver a qué Pokémon va a meter en este turno limpio. Va a sacar a Vulcano. En nombre de este Charizard, mucho cuidado con este Poké. Este tiene mucho que decir. Activa la Mega Piedra y le da paso a Charizard X en el campo de batalla. Pokémon que pega muy fuerte por la parte física. Mi Mega preferida, creo que todos lo sabemos. Chicos, repito, Charizard X en el campo de batalla. Mucho cuidado. Avalancha, ese Scarf, por supuesto, va a superar en velocidad ampliamente a este Pokémon. Súper eficaz. Mire qué cantidad de vida que le ha sacado. Veremos si lo retrocede. Danza Dragón. Opa, opa, opa. Mucho cuidado por acá. Se sube la velocidad, el ataque. Me animo a decir que podría superar en velocidad a Landor Uster. Vamos a ver si es verdad o no. Siguiente turno del combate. Lo supera. Envite Igneo por si había un cambio. Se la juega.
seguro el golpe, golpea al Andor usted. Cae debilitado Pokémon que le venía complicando muchísimo al equipo. Poquito de vida de recoil. Siguiente turno del combate. Entra Scizor. Mucho cuidadito por estos lados. Siguiente turno del combate. Se viene el envite Inio casi que seguro. Activa la Mega Piedra y le da paso a Mega Scizor en el campo de batalla. Pokémon que puede ser bastante bulky. Acceso a Puño Bala y por su habilidad puede sacar muchísimo con Staff. Chicos, Mega Scizor en campo de batalla. Puño Bala se la va a jugar. Va a golpear a Charizard. Veremos qué pasa aquí en el campo de batalla. No es eficaz. Golpe crítico por sobre todas las cosas. Respiro de Charizard X. Sorpresita del alto mando, señores. Baja al suelo. Recupera un 50% de vida. Mucho privado. Se viene el envite. Mucho cuidado con Charizard, chicos. Va a retirar a Scizor. Ni de broma te lo va a dejar ahí. Y va a sacar a Hitra en el campo de batalla que tira absorbe fuego. Mucho cuidado con esto. Repito, chicos. Respiro nuevamente. Charizard X a tope. Repito, mucho cuidado con este Pokémon. Hitran recupera un poquito de vida con los restos. Tenemos un problema que se llama Charizard X. Podría pegar una barrida. Siguiente turno del combate. Danza Dragón. Es el segundo que se pega adelante Hitran. Muy guapo este movimiento. Cuidado con el tierra vida que puede tenerlo. Se sube el ataque. La velocidad, chicos. Tóxico, gravemente envenenado. Cuidadito con esto. Chicos. Queda gravemente envenenado. Podría pivotearle muy bien los turnos aquí el aspirante. Veremos qué sucede por aquí o no. Recupera un poquito de vida con los restos. Siguiente turno del combate. Va a perder un poquito de vida con los mismos. Vamos a ver qué pasa por aquí, chicos. Siguiente turno del combate. Enfado. Por si había un cambio. Lo golpea. No es eficaz. Chicos, qué pedazo de golpe. 34 puntos de vida. Pulso sombrío. Va a intentar pegarle por la parte especial a Charizard. X no le va a estar sacando mucho. Recupera un poquito de vida por los restos. Avanza el veneno. Mitad de vida. Veremos quién va a entrar, quién se va a llevar esto. Enfado nuevamente, golpea. No cambió tampoco, raramente. Luego golpea, chicos. Y cae debilitado Hitran en combate. Parece que lo arriesgó, quiere confundir a Charizard. Vamos a ver qué pasa por aquí. Avanza el veneno. Creo que se ha jugado mucho con este golpe, chicos. Siguiente turno del combate. Tapu Koko. Cuidadito con esto, mucho cuidadito. Electrogénesis en el campo de batalla, chicos. Qué combate, me tienen de la tensión. Siguiente turno, a ver qué pasa por aquí. No puede tirar el enfado. Enfado queda atrapado, chicos. Qué problema, confundido. Mucho cuidadito con esto. Voltio Cruz va a golpear. No es eficaz, veremos si cae Charizard. Chicos, no cae. Pero el veneno va a estar afectándole. Y cae debilitado en combate. ¡Qué problema! Chicos, cae Charizard. Siguiente turno de combate va a sacar a Mako en el campo de batalla a este Infernape. Veremos si este Poké lo aguanta o no, chicos. Pájaro usado. Miren lo que tenía guardadito. Supera en velocidad al Pokémon del alto mando. Golpea Infernape. Mitad de vida, chicos. Súper eficaz. Cae debilitado. Pierde un poco de vida por el recoil, chicos. Y ha ganado el combate el aspirante. Así que ha vencido su tercer líder de gimnasio. Un combate muy lindo, muy bonito de ver. Qué miedo que dio ese Charizard. Chicos, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos. La Liga de Yamir Poké está abierta para todo el mundo. No es nada fácil, como siempre decimos. Pero aquí lo vamos a estar esperando a todos. Un saludo y hasta el siguiente combate. Adiós.